altera. Y con esto que le vamos a contar ahora, probablemente también. Las compras con tarjetas de crédito han crecido en más de un 20% en los últimos meses y el gasto de los chilenos también, lo que es una estupenda noticia para el comercio. No lo es tanto para los que ceden a la tentación del sobreendeudamiento. Juan Carlos Moraga nos muestra algunos ejemplos. Deudas por montones. Y vive con endeudado 3 veces su sueldo. Y he tratado por miles de formas de que cierre tarjeta, de que esto, el otro, y sigue igual. O sea, es imposible. El caso de María Eugenia se repite por miles a lo largo del país. La masificación del consumo y la facilidad para acceder al crédito produjo que en los últimos 8 años los chilenos pasáramos de destinar un 41% de nuestro sueldo a pagar deudas a un 64%. O sea, 2 de cada 3 pesos que ganamos son para cumplir con los compromisos financieros. Se te acumula, tenés que empezar a postergar cosas para pagar tus cuentas, si no, después te empiezan a llamar, que te quieren embargar, que te quieren sacar cosas de la casa. De repente dan ganas de no seguir pagando más. No, de repente dan ganas de no ya tirar la esponja, ya que pase lo que tenga que pasar nomás. El problema de fondo es que la gente tiende a sobreestimar su capacidad de pago y a minimizar sus gastos mensuales. Por lo tanto, eso es lo que genera finalmente la asfixia. Si bien durante la crisis bajó el endeudamiento de los chilenos, desde hace 1 año y medio el aumento del consumo ha hecho estallar el uso sobre todo de las tarjetas, el dinero plástico, en más de un 20% cada uno de los últimos meses. Lo principal sería consolidar todas las deudas, tomar todas las deudas y dejarlas en un solo paquete. Y así después poder responder solo ante una entidad financiera y no tener muchos problemas y caer en lo que nosotros conocemos como la bicicleta financiera. Otro aspecto que hay que cuidar es elegir muy bien dónde tomar el crédito de la salvación. A un crédito a 2 años de 500 mil pesos estamos hablando de diferencias de entre 13,2 a 24% de la tasa de interés. Es el doble. Realmente es muy, muy importante hoy día cotizar por lo menos en 1, 2, 3 bancos y en entidades financieras. La idea es renegociar, pero que las cuotas queden realmente cómodas de pagar para el deudor. O si no, se puede volver a la pesadilla. La gente se asfixia no por los intereses, sino que por la cuota que paga. Si yo puedo tomar un crédito a lo mejor de 1 millón de pesos, pero gano 1 millón de pesos y lo tomo a 2 cuotas, obviamente estoy asfixiado. Pero si yo estructuro eso de manera razonable a 12, 24, 36 meses, naturalmente me permite vivir. Consejo que está intentando seguir María Eugenia, pero que en el día a día, en lo cotidiano, a veces se le hace demasiado cuesta arriba. Yo le cerré todas las tarjetas, por ejemplo, pero recibí su sueldo y al día siguiente no tenía un peso. Así es siempre, así vivimos los chilenos.